No, aquí es pierna. ¿Y este? I think it's codo. Okay, muy bien, muy bien. Okay. Este es okay, son las partes del cuerpo. Aquí ahora, ¿cómo podemos describir el estado de salud de las siguientes personas? Este, you know, todas las personas están bien de salud, no. Están enfermas. Uh-huh. Están enfermas. ¿Cómo describir? Vamos, para describir la salud. La salud, o sea, ¿qué significa salud? Dije él. Para describir la salud usamos el verbo estar, tener y doler. El verbo estar, el verbo tener, tener y doler. Vamos a... por ejemplo, aquí, estar enfermo. I think it's... Codo. Ok, muy bien, muy bien. Okay. Este es... ok, son las partes del cuerpo. Aquí ahora, ¿cómo podemos describir el estado de salud de las siguientes personas? Este, you know, todas las personas están bien de salud, no. Están enfermas. Uh-huh. Están enfermas. ¿Cómo describir? Vamos, para describir la salud. La salud, o sea, ¿qué significa salud? Dije él. Para describir la salud usamos el verbo estar, tener y doler. El verbo estar, el verbo tener, tener y doler. Vamos a... por ejemplo, aquí, estar enfermo, mareado, cansado, pálido, tener calor, frío, náuseas, mala cara, tener dolor de cabeza, dolor de espalda y tener dolor de oídos. Doler, doler la cabeza, la garganta, las manos, la cintura. We are going to check one by one. Por ejemplo, vamos a ver, aquí, con el verbo estar, con el verbo estar. Tienen que conjugar el verbo estar. Yo, ¿qué es yo? Estoy. Tú, estás. Él, está. Nosotros, estamos. Vosotros, estáis. Y ellos, están. En este caso, por ejemplo, aquí él está enfermo. ¿Cómo está él? La pregunta sería, ¿cómo está él? Él está enfermo. Enfermo porque es masculino. Femenino sería enferma. ¿Cómo está él? Él está mareado. Mareado o mareada. Está mareado. Está mareado. Ella está pálida. Ah, pálida, para femenino, pálida. ¿Qué significa pálido, pálida? Pale. Pale. Like yellow color suddenly. Pale. Pale. When you suddenly your color became like yellow, with a color like. You, the refer to the color of the skin. Usually, suddenly, pálido. You know, for example, usually you have color, but when you are sick, like you want to, and this is pálido. Pálida para femenino. Pálida para femenino y pálido para femenino. Está cansado. Cansado, cansada es tired. Tired. Actually, this is not this. You are no, it's no illness. Aquí, este es el verbo estar. Yo estoy, tú estás, está, estamos, estáis, están. Con el verbo estar, el verbo estar, you must use los adjetivos. Tienen que usar los adjetivos. El verbo estar, yo estoy, tú estás, está, estamos, estáis, están. Y enseguida es un adjetivo. Los adjetivos, ¿por qué? Porque la condición cambia. La condición cambia. ¿Qué significa cambia? Change. Change. All this kind of condition, it can change.
When the condition change, you are going to use this verb. Por ejemplo, ¿cómo estás? Ay, estoy triste. But today. But tomorrow, the condition change. Ay, ¿cómo estás? Estoy enferma. But tomorrow you recover, huh? This kind of condition you can change. That's why you are using this verb. Uh-huh, when the condition change. Entonces aquí, take care, el adjetivo. El adjetivo es para masculino y para femenino. You must check. Por ejemplo, aquí enfermo, enferma. Mareado, mareada. Pálido, pálida. Cansados, cansadas. Tristes, tristes. Contentos, contentas. There are other kind of adjectives, como por ejemplo, yo estoy. No necesariamente es you must be sick. Uh-huh. There are other adjectives, like, por ejemplo, aquí enfermo, ok. Contento, happy. Contento, contenta, triste. Enojado, enojada. Enfadado, enfadada. Enamorado, enamorada. Nervioso, nerviosa, desesperado, desesperada, asombrado, asombrada, decepcionado, decepcionado, avergonzado o avergonzada, asustado, asustada, cansado, cansada, aburrido, aburrida, muerto, muerta. How to use this muerto, muerta when you are very tired, almost done. Dice, ¿eh? Ay, estoy muerta. Uh-huh. Es furioso. Furioso, furiosa, preocupado, preocupada, feliz, bien, deprimido, deprimida, desilusionado, desilusionada, frustrado, frustrada, impresionado, impresionada, ¿ok? Entonces, a ver aquí cómo sería, él está enfermo, enfermo, él está enfermo, ¿él cómo está? Él está triste. ¿Ella cómo está? ¿Ella cómo está? Enojada. Enojada. ¿Y él cómo está? Ella está enojada. ¿Y él está? Preocupada. Él está preocupado. Asustado. Asustados. Ajá, él está asustado. ¿Ella? ¿Ella cómo está? ¿Cómo es? Preocupado. Nerviosa, preocupada. Ajá. ¿Él cómo está? ¿Él cómo está? Quizá él está preocupado. ¿Ellos cómo están? Deprimido. Puede ser deprimido también. ¿Ellos cómo están? ¿Ellos? Contentos, cansados, cansados, very tired, ajá, cansados, cansados. Aquí sería, aquí yo, ¿qué? Yo, escriban por favor el verbo. Yo estoy, tú estás, él está, estamos, estáis y están. Aquí cuando usan el verbo estar, you have to say, ay, ¿cómo está él? Él está muy, muy, very, very, está muy, 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 estoy muy enfermo, él está muy mareado, él está muy mareado, estoy muy pálida, muy, estoy muy cansada, ¿cómo estás? Estoy muy, muy cansada, muy, muy. Take care how to use muy y how to use mucho. In this case, es muy. Muy. Because es el verbo estar más el adjetivo. Ajá, muy, muy, muy. It's very easy, but it had mistake. Ajá, tienen errores. A ver, vamos a continuar. Ahora con el verbo tener. Con el verbo tener. Es yo, ¿qué es? Yo tengo, tú tienes. Tienes, no tienes. Él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Entonces aquí es el verbo tener más un sustantivo. Este es, in this case you don't use adjective. Uh-huh. You don't say yo tengo cansado.
No, you must say cansado is adjective, right? You must use yo estoy. In this case es sustantivo, es yo tengo calor. Yo tengo calor. Yo tengo frío. Yo tengo hambre. Yo tengo sed. Yo tengo sueño. Yo tengo miedo. Yo tengo cuidado. Yo tengo tos. Yo tengo fiebre. Fiebre, fever. Náuseas. Yo tengo náuseas. You almost vomit. When you have this vomit, the feeling of vomit, you say náuseas. Yo tengo diarrea. 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 ¿Qué es? Diarrea. You want to go to the toilet? Diarrea. How to explain? Okay. But in this case, because son sustantivos. In this case, you don't say yo tengo muy calor, no. Yo tengo mucho, mucho calor, porque es el calor. Yo tengo mucho calor. Frío, yo tengo mucho frío. You write down there, because you sometimes you mix. Hambre. Yo tengo mucho hambre. Mucha. Es la hambre. Mucha. That's why I asked you to write down, because you mix. Mucha hambre. Porque es el calor, el frío. La yo tengo mucho calor, mucho hambre, mucha hambre. Yo tengo mucha sed, mucha sed. Aquí yo tengo mucho sueño, mucho miedo, mucho cuidado, mucha tos, mucha fiebre. Muchas náuseas y mucha diarrea. Mucha diarrea. Ok. Entonces aquí es. Describan el frío. No, el frío no. Mucho. Él tiene. Él tiene. Él tiene. Okay. Y you say el frío means he cold. He. You must he use cold. Verb. Don't forget to use verb, right? Yeah. Él está enojado, ella está aburrida, etc. In this case, you must use el verbo tener. Él tiene frío. Él tiene sueño. Y él tiene hambre. Aquí, él... Él tiene miedo. Tiene sed. ¿Y ellos? No, ellos tienen. Ellos tienen. Tienen, porque es ellos. A ver, ahora yo. Yo. Yo tengo. Calor. Ahora nosotras. Nosotras tenemos frío. Nosotras tenemos hambre. Nosotras tenemos miedo. Tenemos sed. Nosotras tenemos calor. Okay, entonces aquí continuamos con el verbo tener. También puedo usarlo de esta manera. You must conjugate yo tengo, tú tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Más el dolor de. Yo tengo dolor de. ¿Qué significa dolor? Pain. Pain. Pain.
pain. Tengo dolor de... Y after you must mention the part that you have. Por ejemplo, yo tengo dolor de cabeza. ¿Esto qué significa? Dolor de... Pain. Dolor de... Dolor, pain of. ¿Qué significa dolor? Pain. Pain. Ajá, headache. Ajá, you have headache. Ah, you have. You tienes, yo tengo dolor. Dolor de, dolor de, dolor de. Y after you must tell. Yo tengo dolor de cabeza. ¿Eh? ¿Tienes dolor de? Garganta. Throat. De dolor de espalda, back. Dolor de estómago. Estómago. In this case, you use tengo, you must mention dolor de cabeza. Yo tengo cabeza means I have. You must tell dolor de. Don't forget. Aquí sería, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de espalda, tengo dolor de garganta. Tengo dolor de espalda. Tengo dolor de... Ah, cintura, puede ser cintura. I think here, where's es cintura. Cintura. Cintura, tengo dolor de garganta, tengo dolor de cabeza. Ok, ¿no? Continuamos con el verbo doler. El verbo bad face, mala es bad. No, en este caso, vamos a usar el verbo doler. Doler. El verbo doler es, you remember el verbo gustar? Ajá, es the same. Pero aquí la terminación es doler, doler. That's why here is, la terminación es e y e. Por ejemplo, dice a mí me duele. A mí me duele la cabeza. A ti te duele el dedo. A él le duele el hombro, a nosotros nos duele el cuello, a vosotros os duele el pie, a ellos les duele la rodilla y a ustedes les duele la espalda. Entonces es, how many times, we check, en este, a mí, a ti, a él, don't forget, don't forget, es decir, a mí, a ti, a él, me duele, duele es en singular, and don't forget to write down the article. In this case, me duele la cabeza, el dedo, el hombro, el cuello. You must know el artículo indeterminado. Aquí, para el plural, para el caso del plural, a mí me duelen los dedos. A mí me duelen los dedos. A ti te duelen los brazos, las piernas. A nosotros nos duelen las rodillas. A ellos les duelen los pies. A ustedes les duelen las manos, etcétera, etcétera. Entonces, es, para plural es duelen. Duelen. Que duelen. Y a mí no me duele. Esta es la forma negativa. A mí no. A mí no me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? La pregunta sería, a mí no me duele la cabeza. No. ¿No me duele la cabeza? La cabeza.
A mí me duele el estómago. Ajá. ¿Te duele la cabeza? This question starts with verb. Uh-huh. Este es el verbo. Me duele. Ah, ¿te duele la cabeza? Es el no. The answer puede ser sí o no. No. No, a mí no me duele. A mí no me duele. Este es el verbo. La cabeza. A mí me duele el estómago. Me duele el estómago. Bueno. A ver, you try to practice. You say, ¿te duele el hombro? No, a mí no me duele el hombro. Me duele el cuello. ¿Ok? Entonces, ¿te duele? ¿Te duele la pierna? No, a mí no me duele la pierna. A mí me duele la rodilla. El corazón. El corazón, mi heart. ¿Qué le pasa? ¿Le duele el corazón? Oh. ¿Por qué? Mi corazón. ¿Por qué? Porque está enamorado. Enamorado. Porque está enamorado. Ok. Bueno, a ver, dos voluntarias platicando. Ok, a ver, pregunten ustedes. A ver, pongan atención, por favor. No me duele nada, nada, nada. No me duele, you don't have any pain. A mí no me duele nada. Nada. A mí no me, no, a mí no me duele nada. Ok. A mí no me duele nada. Ok. Ajá. Ay, sí, sí, gracias, gracias. ¿Te duele el estómago? El estómago. ¿Por qué te duele el estómago? ¿Por qué? Yo como mucho. Porque yo como mucho. Ajá. ¿Por qué te duele el estómago? Porque como mucho. Last night. Huh? Last night. Last night. Ah, this is past. We can know. Yes. Yo comí mucho la. Ajá. Ese es. Yo porque yo como mucho. Actually es en pasado sería porque comí. Este es en pasado, porque comí mucho. ¿Por qué comí mucho? Ayer, yesterday. Ajá, porque comí mucho ayer. Bueno, ok. A ver, ustedes dos. ¿Tiene dolor? De rodilla. Ok, aquí tener. Él tiene dolor de pie. Y doler. Doler. A él le duele la pierna.
la pierna, ¿ok? ¿Y aquí ella? Tiene dolor de cabeza. ¿Y ella? Ella tiene dolor de cintura. Aquí, ¿qué tiene? Él. Él está enfermo. ¿Qué tiene ella? Tiene fiebre. ¿Y él qué tiene? Mareado. 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 ¿Y él qué tiene? Él tiene dolor. Don't forget, él tiene dolor de pie. O doler a él. A él. A él le duele el pie. Bueno, aquí, you can practice with your friend. Describe this part. Uh-huh. Usen los tres verbos, ¿eh? Usen los tres verbos. This exercise, it can help you to differentiate, you know, how to use it. En la página 64. En la parte, piensa con qué palabras se pueden usar la estructura del cuadro para hablar de síntomas o dolores. Por ejemplo, aquí viene la cabeza, cabeza, las muelas, muelas, los pies, pies, el estómago, estómago, mareado, resfriado. All these kind of words, por ejemplo, la cabeza, la es with article, ¿eh? El artículo indeterminado, perdón. Después, cabeza, ajá, sin artículo. Entonces, no tiene artículo. Las muelas, muelas. Los pies, pies. El estómago, estómago. Mareado, mareada. Mareado, mareada es adjective. Ajá. Resfriado, resfriada es adjective. Tos, fiebre, la espalda, espalda. Oídos, oídos. ¿Qué es oídos? It's inside. Ajá. Los oídos, náuseas, enfermo, enferma, diarrea, diarrea y pálido, pálida. Por favor, escriban aquí, escriban cómo usar. Le duele, le duelen, tiene dolor de, tiene, está. Tiene dolor de muela. Ese es de back. Ese es dientes enfrente y el de acá es muela. Esta es la muela. Son muy fáciles. ¿Qué significa muela en inglés? Muela. ¿Qué significa muela? Está. Ajá. Back. Back to.
A ver, voy a apagarle un poquito porque si no, no se ve mucho. Ah, sorry. Ay, que no, sí, papel. Entonces, el ojo, you have there. La cabeza, el ojo, la nariz, el oído, la muela, is there, los dientes, la garganta, throat, la garganta, la espalda, back, el pecho, chest, el brazo, la mano, el estómago, la pierna y el pie. El siguiente ejercicio, por favor, escriban el verbo doler correctamente. Me, ¿qué? El brazo. Me, me duele el brazo. Me, duele la cabeza. Tres, me duelen las muelas. Cuatro, me duelen los ojos. Cinco, duele la garganta. Seis, duelen. Siete, me duele el pie. Ocho, me duele la pierna. Nueve, me duelen los oídos. Diez, duele la pierna, me duele la pierna. El once, me duele la espalda. Seis, me duele el estómago. Even though it, you see it can, you can see it's very easy. En el examen, siempre pone, a mí, you don't say me, yo. You, sometimes you write, yo me duele. Que no, es a mí me duele. El siguiente ejercicio es sobre... las partes del cuerpo. Vamos a poner el artículo. Escriban el artículo. El artículo determinado sería la cabeza, el ojo, la nariz, el oído, la boca, los dientes, la garganta, la espalda, el pecho, el brazo, la mano. This is exception, ¿eh? La mano. You don't say el mano, no. Es el estómago, la pierna, el pie. ¿Por qué es importante saber el artículo? Why is important to know the article? You're going to use el verbo doler, me duele, me say el estómago, la cabeza, los dedos. Y you don't know si es masculino o femenino, is wrong. Continuamos con esta. Por favor, escriban las partes del cuerpo. You cover this part. Don't, no chequen y escriban. La cabeza. Puede ser la cabeza, o you want to write on la cara, ok, la cabeza. Este es ojo. El ojo. Nariz. La nariz. Oído. ¿Qué? La boca. Los dientes. La espalda. El pecho, el brazo, esta es la mano, el estómago, la pierna y el pie. Por favor, describan estos dibujos. Usen el verbo ser, estar, doler y tener. Tiene un termómetro, Tiene fiebre. Por favor, escriban primero. Don't tell me now.
Usen el verbo tener, estar o doler. Él. Él tiene fiebre. Aquí. Él tiene tos. Lo importante es el uso de los verbos. Lo importante es el uso de los verbos. Entonces, tiene tos. Él. Náuseas. Tiene náuseas. Él tiene. ¿Ah? Tos. Él tiene tos. Aquí él. Tiene miedo. Tiene miedo o está nervioso, no sé. Aquí. Tiene dolor de muela. You can say, tiene dolor de muela o le duele la muela. Le duele la muela. ¿Ah? Tiene dolor de dedos. Tiene dolor de dedos o... Le duelen, si dos, son dos dedos, le duelen los dedos. Aquí. Tiene frío, ok. Tiene frío. ¿Y aquí? Tiene calor. Le duele el estómago. Le duele el estómago. Okay, now you already knows the all the parts of the body. You already knows. En la página 66 viene un diálogo. Now we are going to start with how to. Es un diálogo. Está how to talk. Está Sara y Ángel. Sara y Ángel. Sara dice, hola Ángel. ¿Qué tal estás hoy? No muy bien. ¿Qué te pasa? Tengo una gripe muy fuerte. ¿Y qué tomas cuando estás así? De momento nada. De momento es from the moment nothing. ¿Por qué no tomas unas aspirinas y un vaso de leche con miel y te vas a la cama? Sí, creo que es lo mejor. Sí, creo es I think. ¿Qué es lo mejor? Es lo mejor, es the best. Gripe es influenza. Excuse me. I think you are tired, huh? I see your face. Yeah, too many. Okay, están muy cansadas. Okay, the next class es muy muy importante because es el diálogo and how we are going to learn how to give advice. For example, you say, ay, ¿qué tienes? Ay, tengo dolor de garganta. Ay, ¿por qué no tomas miel? Why you don't take honey? ¿Por qué no tomas miel? ¿O por qué no tomas un té caliente? How to advise to the people. This is the next class. Bueno, entonces a ver. La asistencia, por favor.